Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La vida ordinaria se ha vuelto una vida espiritual, pero sin separarme del mundo ordinario. Vivía cuando encontré al maestro de Shimaru, todavía era estudiante, y luego empecé a practicar Zazen con mi novio, futuro marido, en aquella época. Y bueno, todo lo que hacíamos se hacía con la luz del Zen, del Zazen, sobre todo de esta práctica que enseñó el maestro de Shimaru. Como él hablaba mucho de la crisis de la civilización, del problema que había entre demasiado materialismo y pérdida de la espiritualidad al nivel humano. Entonces, mucho materialismo y poca espiritualidad. Y él decía, oh, no hay que intentar de entrar en un templo y de apartarse del mundo. Hay que tener una práctica espiritual en la vida de cada día. Entonces, bueno, al principio habéis visto la palabra Sangha. La palabra Sangha significa los discípulos que siguen un maestro. Entonces éramos un grupo más y más grande alrededor de él, y cada uno tenía su vida social, su vida familiar, sus problemas también, y en el mismo tiempo todos hacíamos Zazen cada día, seguíamos al maestro Zazen por la mañana, Zazen por la tarde, a veces también los retiros que se llaman Sesshin. Y era el ámbito que no era que hablábamos de Dios o de Buda, o no era que teníamos muchas discusiones filosóficas, era solo una práctica del cuerpo y de la mente. La semilla era esta práctica de Zazen que no se enseña muy bien, que no se enseña en la película, que habéis visto un poco. Entonces es una postura que muy antigua, Él ha hablado del nacimiento del budismo en la India, que luego ha pasado en China, y luego en Japón, y luego hacia el mundo occidental. Zazen es la postura que Shakyamuni Buda, en el Zen no se considera dioses. Shakyamuni Buda era un hombre como vosotros, como yo, una mujer, pero un hombre. Y entonces él tenía preguntas sobre su vida, sobre la vida, la muerte. Descubrió la enfermedad, descubrió el sufrimiento y quería encontrar una solución a esta falta. Es algo le faltaba, aunque era una persona muy pija, era un príncipe, tenía todo, pero había algo al interior de él que le faltaba. Después de muchas aventuras espirituales, finalmente se ha sentado debajo de un árbol, el árbol de la Bodhi, el árbol del despertar, y se ha sentado en esta postura. Alors, eso veis una forma física, pero es una postura que lleva dentro mente y cuerpo en unidad.
se quedó sentado durante 40 días y alcanzó lo que llamamos el despertar, es decir, una unidad entre la persona y el orden del mundo, el universo, las cosas tal como son, sin imaginación, ni siquiera filosofía, sino una sabiduría que, que cada uno puede encontrar en él mismo. Al principio del video, el maestro de Shimaru hablaba de conocerse a sí mismo. El Zen es una práctica que lleva a un conocimiento de sí mismo. Sin embargo, no es un conocimiento intelectual, psicológico, ¿sabes? Es un conocimiento con su naturaleza propia, que es la misma para todos los seres. En los textos se la llama naturaleza de Buda, pero se podría decir naturaleza de Dios, naturaleza de Allah, naturaleza de... Bueno, es naturaleza divina que hay en cada uno de nosotros. Y entonces cuando el maestro de Shimaru dice, tenéis que volveros Dios, es este Dios, no está en relación con las creencias católicas o musulmanas, de una noción de Dios que está alejado, es el Dios que está en cada ser humano, ahora es el Dios vivo que cada uno puede manifestar en su vida, porque la crisis de la civilización también es una crisis de los hombres, que se vuelven más materialistas, bueno, que se vuelven, bueno, lo son desde siempre, codicia, querer lo que tiene el vecino, querer más, tener más. La crisis viene de este apego material a las cosas, a la fama, al dinero. Entonces, esta postura de conocimiento en sí mismo, de conocer, volver a su naturaleza divina, y es lo que enseñó el Buda a través del Zazen. Esta postura que él cogió se ha transmitido a partir de su época de maestro a discípulo. Se llaman patriarcas indios, que transmitieron la misma enseñanza, la misma fe, no en un Dios alejado, la fe en la naturaleza humana, que puede hacer el bien, que puede ayudar, que puede transformar el mundo. Bueno, es un ideal. Entonces, este ideal se ha transmitido sin palabra, en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque las palabras engañan. Las palabras interpretan las cosas. Sé que aquí es una sociedad que habla mucho, pero a veces habla demasiado, según mi opinión. Pero claro que hay que comunicar. Pero al final, la semilla sagrada está más allá de las palabras. Está silenciosa. Es el silencio al interior de nosotros donde tenemos que volver este lugar silencioso. Alors, Zazen era la transmisión de la enseñanza del Buda más allá de las palabras, por el cuerpo y por la mente. Porque cuando estamos sentados en Zazen, bueno, ahora estoy en media loto, la postura, bueno,
así, ¿eh? Es de estar totalmente en loto, así, tener apoyo, ¿eh?, de las rodillas contra el suelo, un cojín que nos levanta el culo, ¿la? ¿Eh? Permite de bascular la pelvis hacia adelante y de relajar la masa abdominal, ¿eh?, relajar los hombros, mantenerse bien recto con la columna vertebral recta y poner las manos en este mudra, ¿eh? Voilà. Los dos pulgares en contacto. Eso claro que con un pantalón es más difícil, aprieta un poco el vientre, ¿eh?, porque es una postura muy firme del cuerpo y en el mismo tiempo relajada. Tensión sin tensión. ¿Eh? Y bueno, ¿eh?, la cabeza bien recta. Entonces, él ha hablado de la concentración en las acciones que tenemos que sería bien de educar los niños, los hijos, con una concentración más en el cuerpo, que no sea solo la postura así como somos todos como estudiantes, ¿eh?, la espalda redonda, y luego en la calle estamos así porque tenemos muchas tensiones de la vida y nos duele luego la columna vertebral, la nuca, ¿eh? Pensamos, juntamos la cabeza que cae, ¿eh? Entonces hacen con la postura misma, es una concentración sobre el cuerpo. Mi maestro decía, pensar con el cuerpo. Voilà, pensar con el cuerpo. Entonces, primero, la actitud del cuerpo, la forma del cuerpo. Pero claro, el silencio de la boca. Una respiración, una expiración profunda, larga, con el vientre que se relaja. Esta respiración va a estar utilizada más adelante con los artes marciales, ¿eh? Se va a hacer en China y en Japón, ¿eh? La respiración también del no miedo, ¿eh? En lugar de estar en la cabeza, el centro de gravedad pasa aquí. Entonces todo eso es el trabajo del cuerpo. Pero cuando estamos así, sentado, quieto, ¿qué es la mejor cosa que hacer? Es pensar, ¿eh? Pensar en sus historias, pensar en el pasado, en sus recuerdos, pensar en un futuro que no existe, ¿eh? Entonces hay un método en Zazen que gracias a esta concentración en el cuerpo, gracias a la concentración en la expiración, podemos dejar pasar los pensamientos, dejar que los pensamientos se desvanezcan, como se llama la actitud de la mente durante Zazen, se llama en japonés Ishiryo, más allá del pensamiento. Lo claro que es difícil, ¿eh?, porque nosotros estamos siempre acostumbrados a pensar, 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 pensar. Cualquier cosa que hagamos, pensamos, y muchas veces en otra cosa, ¿eh? Entonces, el cuerpo y la respiración va a ayudar en esta forma de pensar distinta con la mente, ¿eh? Cuando expiramos profundamente, lo podéis hacer vosotros cuando estáis sentado aquí en la silla, incluso sin postura, Nico, estando bien recto. Cuando estamos bien recto, con el vientre relajado, expirando largamente por la nariz, si observáis vuestra mente, veis que los pensamientos que estaban presentes automáticamente se desvanecen, pasan. Inspiramos, oh, viene de nuevo el mismo pensamiento, otro, ¿eh? Y de nuevo expiramos, pasan, ¿eh?
La imagen es como el viento de la conciencia, ¿eh?, que permite de empujar las nubes, ¿eh? La postura es como una montaña, ¿eh?, bien sentada debajo del cielo inmenso, ¿eh?, y el viento de la conciencia, Ishiryu, empuja con la respiración los pensamientos, y los pensamientos se desvanecen. Como cuando hay nubes, ¿eh?, alrededor de una montaña. Nosotros tenemos un pequeño templo en la montaña. A veces hay las nubes con la lluvia que va a venir, se pone a llover. Pero cuando el viento sopla, las nubes van del otro lado de la montaña, hacia Ávila, donde hace frío. Y tenemos sol, ¿eh?, y tenemos el cielo inmenso sin nubes, que también simboliza la inmensidad de la conciencia, ¿eh?, que no se limita solo a los pensamientos. Entonces hay un error también que se dice, que se transmite también, y que, porque el maestro de Shimaru era un gran especialista del zazen y hablaba mucho de cómo practicar zazen, ¿eh? Y entonces hay un error que es de pensar, ah, hay que poner la mente en blanco, no pensar, bloquear. Alors, no, porque no hay que censurar, ¿eh? Los pensamientos que tenemos no son algo malo, y no pensar no es algo bueno, ¿eh? Como decía el maestro, hay que abarcar, no hay que entrar en la dualidad, ¿eh? Hay que abarcar los dos lados, el pensar y el no pensar. Entre dos pensamientos hay un no pensamiento, ¿eh? Pero no nos damos cuenta porque no nos observamos, no sabemos cómo pensamos, no conocemos nuestra conciencia. Nuestra conciencia es profunda, amplía, es como un depósito, un granero que está lleno con nuestros recuerdos, pero no solamente los recuerdos individual de nuestra vida, que también cambiamos, ¿eh?, que interpretamos, que cambiamos. Está el recuerdo de la humanidad en nosotros, está el recuerdo del hombre prehistórico, antes de la historia, está el recuerdo muy profundo y también la sabiduría innata del ser humano que se puede desarrollar. Entonces, es como, bueno, recientemente hablaba de, es como cuando se hace una presa de agua, ¿eh? Cuando se hace una presa de agua, el agua se fija, no tiene más movimiento. Hay solo un pequeño corriente de agua que sale, muy poco, muy poco. Con nuestra conciencia es igual. Si fijamos el pensamiento en no pensar, bloqueamos, nos estancamos, como el agua estancada. Y sabéis que el agua estancada no es un agua que se bebe, ¿eh? Entonces hay que dejar la corriente, ¿eh?, la corriente de los pensamientos, la corriente de la mente, correr, los pensamientos corren y vamos hacia la fuente, pero también la fuente, el agua de la fuente viene hacia nosotros porque no se queda arriba, también hay un movimiento, ¿eh? Entonces, zazen, ¿eh?, de un lado es inmovilidad, ¿eh?, y es lo que es difícil en el zazen, que nos quedamos quietos sin moverse, ¿eh?
a vos hablo y todo el tiempo estoy moviéndome y voilà, y vosotros también, bueno, sois bastante quietos, ¿eh? Pero normalmente siempre estamos en movimientos, ¿eh? En cambios, o quien se hace, no moverse, ¿eh? En el dojo, no moverse. 10 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos, 50 minutos. Entonces, para el ser humano es un cambio, es algo que, ¿ves? Que para nuestra forma de ser es un cambio, es algo que nunca nos ha ocurrido de quedarnos inmóvil, quieto. Alors, de un lado hay la inmovilidad y del otro lado también, del otro lado hay este movimiento de la mente. La mente no es fija, bloqueada, tiene su movimiento. Y entonces en la mente es igual. De un lado hay los pensamientos que no vamos a seguir, pero que vamos a observar, dejándolos pasar, ¿eh? Y también hay el no pensamiento. Hay lo que se llama la aparición y hay la no aparición. Y en la filosofía del Zen, lo que creo que es importante de llevar en nuestra vida estos dos extremos, existencia y no existencia. Y entre los dos extremos de encontrar la sabiduría humana y la compasión que puede ayudar a todos los seres. Alors, voilà, del maestro de Shimaru, lo que quería decir también es que la gente tiene mucha ilusión sobre un maestro. Ah, es un maestro. A mí también, la gente viene a verme. Ah, eres una maestra. Ah, pero tú lo haces porque eres una maestra. No, somos gente normal, como él decía. ¿Eh? Tenemos una condición normal, totalmente normal, ¿eh? Un maestro se vuelve maestro cuando hay un discípulo. Un maestro es tu maestro cuando eres su discípulo. Si no, es una persona que enseña y, voilà, y que tú escuchas. Pero hay una relación que se llama en el Zen Ishin Denshin. Es decir, que a un momento las mentes se encuentran y son idénticas. Y también es el sentido que hubo en la transmisión entre el Buda y su primer discípulo, Mahakashyapa. Mahakashyapa entre Ananda, el tercer patriarca budista, el segundo patriarca indio. Luego se pasó así, como el maestro de Shimaru lo ha dicho, vino Bodhidharma. Bodhidharma, en esta sucesión de maestro y discípulo, era el 28º. Y él, a un momento, se fue a China. Y es en China donde el Zen realmente ha aparecido, como el Chan. Y con esta postura, el Zen del despertar silencioso, más allá de los pensamientos, más allá de las palabras, Zazen. He hablado mucho, a vuestro turno, si tenéis preguntas más especiales, puedo contestar después de haber bebido un poco de agua. Yo quiero preguntarle que el descanso corporal, de la postura corporal, si está bien, si tienes estrés y luego en casa en un sofá te tumbas, ¿la postura está bien, sí o no? ¿De qué? ¿Cómo? No entiendo bien. ¿De tumbarse? Sí. Sí. Cuando tienes estrés, la postura tumbado en... sí, cuando tienes un momento de estrés, sí, descansar tumbado en un sofá, sí está bien.
Claro, pero no necesito preguntármelo a mí. Todo el mundo sabe eso. Sí. Dice que... Pues muy bien. Pero también hay una forma de tumbarse en una postura para dormir en la cama. Voilà. Hay una forma que se pone así en el lado, se dobla un poco la pierna. Voilà. Hay una forma también. Se dobla un poco. Voilà. Ahí se pone con el lado, este lado arriba. El izquierdo. Sí. Ok, vale. A ver, otra pregunta por ahí. Uy, madre mía. ¿Por qué no te levantas y con tu voz de trueno lo haces? En general, no, porque no somos educadores. Hubo grupos e hice conferencia en las escuelas. Tengo una también que es pendiente, donde me gustaría ir para enseñar el zazen y un curso de filosofía, pero... la educación de que hablaba el maestro de Shimaru son cosas que volver al cuerpo, ¿sabes? Bueno, el intelectual, mucho intelecto, la mente siempre, luego hay también el estrés de los estudios, de las oposiciones y todo eso, hay que ser el mejor, ¿sabes? Y también es una actitud de espíritu de los padres, de enseñar otra cosa que tienes que trabajar, los padres como no quieren cuidar de los niños, bueno, tú vas a recibir cursos, tú vas a aprender el inglés, tú vas a aprender, entonces, llena. Pero la educación es muy difícil. Lo importante, creo, es de tener confianza en sus hijos o en sus... y no dudar de ellos y acordarse de cómo estábamos cuando éramos jóvenes. Que eso es importante, creo, para los padres. ¿Eh? ¿Ok? Gracias. El maestro decía que había que comer de todo, lo que pasa es que lo decía hace 40 años y la calidad de la alimentación de hace 40 años creo que ha cambiado mucho y dista mucho de la que tenemos ahora. ¿Se podría hablar de que el vegetarianismo es una forma recomendable para la espiritualidad? En su época había lo que se llama el Zen macrobiótico. Es decir, un libro de un japonés que había dado, cómo comer a base de cereales, de miso, de tamari, muy estricto y así. Entonces, había algunos grupos de personas que venían a practicar el zen, pero que se decía zen macrobiótico. Y él dijo, no hay que hacer categorías con la comida, como él lo ha dicho, ¿sabes? Hay que intentar de poder comer de todo. Ahora, claro que hay un problema, aparece un problema con la mala gestión de los productos alimentarios, ¿eh?
y que hay mucha gente que tiene alergia, intolerancia, etc. Pero no hay que entrar demasiado en esta corriente, ¿sabes? Y también es importante, cuando practicas Zazen, hay dos aspectos. Hay el aspecto de la concentración, que es la unidad, y la unidad cuerpo-mente, y la unidad con las acciones. Y hay también el aspecto de la observación, observación de la actitud de la mente y observación del cuerpo. Entonces, poco a poco, aprendemos a conocernos a nosotros mismos, conocer la forma como funcionamos con el coco, y también conocer las reacciones que tenemos con los alimentos. Está bien de buscar alimentos más naturales, pero también lo que hay que saber que no es al alcance de todos, porque son alimentos que son más caros. Y el monje zen tiene que estar como todos, no ponerse encima de las otras existencias diciendo, yo voy a hacer una dieta muy especial. Últimamente contaba eso, leía las normas de un templo de un maestro, Fuyodokai. Él tenía un templo en el siglo 8-9 en China. Era una época, a veces en China había época donde el budismo estaba prohibido. Entonces ellos cultivaban la tierra, una tierra, y decían, la cosecha de lo que cultivamos, porque los monjes eran monjes que trabajaban la tierra también, la cosecha que tenemos la vamos a dividir en 365 partes. Si podemos comer arroz cada día, comeremos arroz cada día. Pero cuando no hay más arroz para cada día, comeremos sopa de arroz. Cuando no haya bastante sopa de arroz, comeremos agua de arroz. Es ir hacia la simplicidad también, es importante. Porque la gente luego está, intolerancia alimentaria, pero se vuelve también intolerancia en la cabeza, que es también un problema de nuestra época, porque hay mucha intolerancia, por ejemplo, entre las distintas religiones. Aquí no es tan fuerte, por ejemplo, en Francia es muy fuerte, y es una... hay que tener cuidado. Y voilà. ¿Alguna pregunta más? ¿Yo me gustaría? Sí. No, pero creo que no es necesario. No es necesario por si acaso. Por si acaso. Sí, porque graban. Yo quería preguntar qué valor tiene el silencio dentro de Zazen. Si es un lugar de encuentro con esa naturaleza divina o cómo se contempla esa realidad que también está patente. D'abord es un tesoro porque porque no ocurre a menudo el silencio. Algunos dicen el silencio no existe. Yo vivo mucho en la montaña. Nunca hay un silencio, sí, por la noche sí, hay silencios total, silencios total. Entonces es un tesoro. En Zazen también es un tesoro porque el silencio va con la concentración. Es decir, que hay momentos cuando cuerpo, mente, están en unidad, es lo que se llama concentración. Y en este momento es silencio. Estoy en silencio. Ha pasado. Entonces es algo que no se puede atrapar, que solo se puede tener la experiencia, vivirlo.
y es lo que se llama concentración. La palabra zen significa concentración. Escucha, mira que si tú lo quieres, tú lo puedes. Alors, hay un maestro chino muy famoso, Zhou Shu, que empezó a practicar a más de 70 años y vivió hasta 120 años. la flexibilidad, bueno, ben, se trabaja. Personas mayores, ok, dificultad de articulaciones. Yo cuando empecé a practicar zazen, yo no podía quedarme más de un cuarto de hora, 20 minutos sin moverme. Me dolía mucho las rodillas, era muy difícil, era muy difícil. Y a veces para la gente joven es más difícil porque la concentración, llegar a un estado de concentración es más difícil. Entonces, yo enseño siempre el loto, el medio loto, porque a una época en el dojo donde practicamos, oh, la gente, veía un joven así y me decía, oh, tengo dificultad con la postura, con el, como decían, la postura, como decían, birmana, voilà. Entonces la gente no hacían esfuerzos, ¿sabes? Tomaba la facilidad, pero eso no es igual. Es más difícil, si tú haces la zen así, es más difícil al nivel de la concentración, porque no es solo las piernas, no es solo las articulaciones, es todo, es la totalidad del cuerpo. Y la concentración es mucho más fácil si estás con la pierna bien alta, también la respiración mejor. Pero claro que las personas mayores tienen más dificultad, pero se puede también trabajar sobre eso, ¿ves? Hay ejercicios, hay masajes, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que si tú no haces nada, pues, caminar es bueno, ¿ves? Cosas así que te ponen en movimiento. Y si no haces nada, pues, nunca harás nada, ¿ves? Si se dice, ya, no puedo, soy demasiado mayor. No. ¿Eh? Dime. No, perdón, maestra, es que creo que lo he explicado mal. Digo, mientras efectivamente trabajas, esfuerzas, intentas llegar a la posición ideal, a lo mejor no puedes mantener el tiempo de hacer, no puedes mantener la postura. Alors bon, alors tu, alors non. No, tú puedes hacerlo en una silla, pero no lo aconsejo. Lo aconsejo si realmente estás, tú ves, muy mal, ¿eh? Pero no lo aconsejo porque es más difícil, ¿eh? Es más difícil. Pero lo que se hace al principio, claro, que los principiantes pueden moverse. Lo que pasa cuando te mueves es igual. Es igual porque 5 minutos después te va a doler, ¿sí? Cuando tú se hace gacho es así, porque cuando practicas estás con otras personas. Es muy importante de practicar en un dojo, en un grupo, porque más personas hay más energía. Entonces te ayuda a mantener la concentración y el tiempo de zazen. Alors, ¡oh, me duele! Alors, primero hay que hacer gacho. Voilà, así. Eso significa, no voy a molestar a mi vecino. Voilà. Primero hay que hacer eso. Es decir, pensar que puede ser que la persona a tu lado le duele también, ¿eh? Pero que no va a moverse. Lo primero siempre se hace gacho, unidad con la gente, y luego se mueve, ¡buah! ¡Buah! Sin hacer ruido.
Me duele la otra pierna, porque es muy también, hay problemas de articulaciones, entonces hay problemas físicos, pero las rodillas también es muy mental, es muy mental y también es una zona del cuerpo donde se depositan nuestras pasiones escondidas, demasiado alcohol, demasiado carne, demasiado eso, demasiado tata. Y entonces aquí hay mucho veneno que se deposita. Es por eso que en relación con la comida, cuando haces zazen, hay un equilibrio que viene con la comida, con lo que comes. Porque si comes demasiado carne, te va a doler más las articulaciones. Entonces, si todo está completo, tu vida se vuelve una vida completa. Hay que hacer con, hay que hacer con. Ahora hay también la posibilidad de sentarse en una silla, que es posible también. Dime. Sí. La vestimenta. Normalmente, la circulación, te digo que cada uno viene con su propio cuerpo, primero. Voilà. Cada uno viene con su propio cuerpo. Entonces, hay gente que tiene problemas de circulación. Yo, por ejemplo, cuando viajo mucho, que soy obligada de viajar, entonces sé que mi circulación no es buena, no va bien. Y me duele, y en zazen se atasca más. Pero normalmente cuando la vida está equilibrada, no hay problema de circulación. Y cuando hay un poco de costumbre de práctica. Y la vestimenta normalmente no se practica con un pantalón. Voilà. Normalmente se pone un kimono amplio, negro, y que esconde tus piernas, así está bien, no ves tus rodillas. Y es mucho más práctico para sentarse. ¿Ok? ¿Vale? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí. ¿Hay alguien? Hola. Yo quería preguntar, todo, se trata de método, ¿no? ¿Tú lo has oído? He oído. Que no es solo un método. No lo he podido leer, pero algo he oído. Voilà. Alors, no es solo un método, es un método, pero es el método y la esencia. Método y objetivo, ¿no? No, método y esencia, se encuentra la esencia en sí mismo. Entonces, es un método. Sin el método, me refiero a que sin el método no se puede conseguir. Sin el método, no. Ya, bueno. Yeah. ¿Qué? ¿No? Bueno. Una ¿sí? Perdón. ¿Cómo se practica?
como le expliqué, es importante de practicar con los demás, más energía, pero también la raíz de esta enseñanza zen es el budismo, y el mensaje del Buda es algo que va hacia todas las existencias, c'est-à-dire que aunque estemos, que seamos cada uno distinto, tenemos la misma naturaleza. No somos encerrados solo en nuestra mente, en nuestro ego, es con los demás. Entonces es muy importante de poder practicar con los demás. Yo lo que aconsejo a las personas, bueno, primero de venir en un dojo, de ir en un lugar de práctica. También, por ejemplo, tú practicas solo, primero, transmisión de la postura exacta, que eso es muy importante, que sea exacta. Luego tú vas a practicar solo, tú miras la hora, oh, 5 minutos, ya vale. No hay no se va más allá de sí mismo. En el dojo hay horarios, media hora, 10 minutos de kinin, que es andar, que con la misma concentración del zazen, pero en movimiento, media hora de práctica, ¿sabes? Así se. Siempre es, tú vas más allá de tu propio tiempo. Alors, yo aconsejo a la gente de practicar como 4 veces a la semana. ¿Por qué? Porque práctica se llama, práctica. Práctica significa que se practica, que se repite. Es difícil de cruzar las piernas, es difícil de bascular, de tener la flexibilidad de la pelvis, es muy difícil de respirar profundamente, es difícil de mantener la cabeza recta, es difícil de relajar los hombros, todo es difícil, la vía del zen es difícil. Entonces, es la práctica, al mínimo 4 veces a semana. Luego, cuando hay un poco de costumbre, aconsejo también los retiros, que se llaman seshin, tocar el espíritu, tocar la mente. Porque es más difícil, se hace más zazen seguido, pero también tú profundizas. Entonces, porque vivimos en la ciudad, vivimos en el mundo social, tenemos nuestro trabajo, nuestra vida de familia, tenemos las relaciones que son buenas, malas, depende. Tenemos todo eso en nuestra cabeza. Ahora vamos a hacer zazen, por la noche, y durante, vamos a decir que va a durar la sesión 1 hora, durante 55 minutos, pensamos, y luego tenemos 1 minuto de tranquilidad. Entonces, ok, vale, es algo, es con el objetivo de estar más tranquilo, pero si tú vas a un retiro, es más intenso, al principio es un poco más difícil, pero también vas más profundo dentro. Ahora, como aconsejo de practicar, y de seguir, de continuar, de no crear ilusiones sobre la vía, de no crear ilusiones. ¿Vale? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias a vosotros.